Bienvenidos a un nuevo video, mis guerreros. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que el YouTube les avise cuando subamos un video. Por su parte, el delantero Marcelo Gabriel Correa militó en el conjunto santista durante el Clausura 2019, disputando también la última edición de la Liga de Campeones CONCACAF, donde se destacó con goles importantes para ayudar al equipo a llegar hasta las semifinales con un hat-trick ante el Maratón durante el partido de la ida de los octavos de final. En la Liga MX acumuló 1.278 minutos en 16 partidos disputados, 15 de ellos como titular. Marcó 4 goles, teniendo como víctima a Puebla, Tijuana, Toluca y Veracruz. En su comunicado, la institución albiverde agradeció la entrega y compromiso demostrado por ambos futbolistas durante su estancia en el Club Santos Laguna, deseándoles el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Los guerreros reportarán mañana para iniciar pretemporada. Al momento, no han realizado anuncios en cuanto a futbolistas que vengan a reforzar al plantel que se quedó fuera de liguilla durante el torneo anterior. El gallito no se va. Ayer mismo, horas antes de que se anunciaran las bajas de Nervo y Correa, el presidente de Santos Laguna, Dante Elizalde, descartó la salida del volante de contención José Juan Gallito Vázquez, quien se había rumorado días atrás que también tendría como destino el Atlas. Mediante su cuenta de Twitter, el directivo al Verde señaló: "Recién hablé con el Gallito Vázquez, quien ha refrendado su compromiso con nuestra institución. Gallo es santo, vamos por la séptima", echando por la borda las versiones que apuntaban que el mundialista de Brasil 2014 saldría del equipo lagunero. Así, Vázquez debe reportar mañana con los guerreros para iniciar la pretemporada. Santos presta jugadores a su hermano, el Atlas. Santos anuncia la transferencia temporal de Hugo Nervo y Javier Correa al Atlas, pero se quedó el Gallito Vázquez. Llegaron las primeras bajas albiverdes, y es que el club Santos Laguna hizo oficial ayer las transferencias de sus jugadores argentinos Javier Correa y Hugo Martín Nervo, de manera temporal hacia el club Atlas, recién adquirido por Grupo Orlegui, dueños también del equipo albiverde. Mediante un breve comunicado de prensa emitido a través de sus redes sociales, el equipo lagunero informó que se marchan estos dos elementos, los cuales habían estado envueltos en rumores desde días atrás, junto a José Juan Vázquez, quien finalmente permanece en la institución albiverde. El defensa central Martín Nervo vistió la playera de los guerreros durante los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019, así como la Liga de Campeones CONCACAF 2019, formando una buena dupla con el brasileño Mateus Doria de la saga santista. Nacido en la ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, hace 28 años Hugo Martín Nervo debutó con Santos Laguna el 22 de julio de 2018, ante los Lobos BUAP, logrando una inmediata adaptación con Doria, quien también recién llegaba al fútbol mexicano. Acumuló la totalidad de los minutos en cada uno de los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019, colocado como titular y destacando su pulcritud al defender, ya que solamente acumuló 4 tarjetas amarillas en 32 partidos disputados. Marcó además un gol, fue en el Estadio Azteca ante Cruz Azul, donde Santos ganó por 1-2. Un rumor que ha trascendido es que en Argentina dicen que Santos se pelea por defensor de River Plate. Se trata de Alexander Barbosa, que podría ser el sustituto de Martín Nervo en la saga guerrera. Tras la salida del zaguero central Hugo Martín Nervo rumbo a los rojinegros del Atlas, los guerreros del Santos Laguna podrían traer a su reemplazo del fútbol argentino, en donde ya tratan de conseguir la ficha de un jugador perteneciente al River Plate. De acuerdo a información de TNT Sports, los guerreros habían entrado en la puja por el zaguero de 24 años Alexander Barbosa, quien jugó la última temporada con el Defensa y Justicia, equipo revelación del torneo, el cual se quedó muy cerca de dar la sorpresa y ser campeón de la Superliga Argentina. En dicho programa aseguran que Banfield, Olimpia de Paraguay y los laguneros son los interesados en el espigado futbolista. Sin embargo, serían los dos últimos mencionados los que más posibilidades tienen de conseguir la transferencia, ya que el millonario no desea prestar a su jugador, sino venderlo. En primera instancia, los paraguayos habrían ofrecido $2.800.000. Sin embargo, se dice que el club argentino pretende una suma más atractiva, la cual podría ser desembolsada por el conjunto de Torreón. Santos haría oficial su primer fichaje para la apertura 2019, con un futbolista debutado por Almada. Y es que, debutado profesionalmente por Guillermo Almada, Fernando Gorriarán estaría a nada de sumarse al club de Torreón. El mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán está muy cerca de ser el primer refuerzo de Santos Laguna, así lo confirmaron algunas fuentes cercanas al club. Lo único que falta es el papeleo final. Guillermo Almada conoce a la perfección al joven futbolista, pues él lo debutó como profesional. Gorriarán Fuentes es centrocampista de contención de 24 años de edad, que debutó en 2014 con la playera de River Plate de Uruguay, bajo las órdenes de Almada, y que para la temporada 2017-2018 fue transferido de manera definitiva Ferencváros Tornaclub de Hungría, por un monto aproximado de 1 millón de euros. El estratega albiverde había manifestado la necesidad de cubrir ese puesto, y el presidente del club, Dante Elizalde, lo estaría satisfaciendo con el uruguayo. Nando, como le apodan en su natal Montevideo, sería apenas el primer refuerzo que tiene considerado Almada de cara a la apertura 2019, con las recientes bajas
bajas de Martín Nervo y Javier Correa con rumbo al Atlas, se contempla la incorporación de al menos un defensor central y un centro delantero. Pasando a otras noticias, un dato curioso, ¿qué fue de César Ibáñez? Aquel jugador que las lesiones perjudicaron su prometedora carrera, y es un exzaguero santista. Luego de haber salido de Santos Laguna y haber tenido un breve paso por el ascenso MX, César Ibáñez se encuentra sin equipo desde finales del 2018. Surgido de las fuerzas básicas del Atlas, César llegó a Santos Laguna como un prometedor lateral derecho a mediados del 2011. Sin embargo, al ser Iván Estrada el jugador titular, las oportunidades para César en ese carril fueron escasas, por lo que tuvo que conformarse con ver actividad de algunos partidos como defensor por la banda izquierda. Tras la salida de Estrada, Ibáñez se perfilaba como su posible sustituto del Guti. Sin embargo, una lesión en la rodilla izquierda impidió que el zaguero pudiera tener regularidad, ya que la recuperación fue tardía. Para el 2014, el jalisciense ya se encontraba recuperado y desafortunadamente volvió a sufrir una lesión similar en un partido de homenaje a Cristian Benítez, entre Santos Laguna y el América, lo cual de nueva cuenta lo alejó de las canchas por un tiempo prolongado. Luego de una larga espera, César comenzó nuevamente a tener regularidad con los guerreros, ya que el técnico Luis Zubeldía se decantó por el extlatista y mandó al banquillo de suplentes a Javier Abella. Sin embargo, para la mala fortuna del carrilero derecho, nuevamente en un duelo contra América, una lesión a los 18 minutos lo obligó a ser operado por tercera vez. Tras concluir con su recuperación, el tapatío salió de Santos Laguna rumbo al Atlético San Luis en 2017, pero en este club tampoco pudo trascender, ya que solo estuvo con los potosinos durante 6 meses, en las cuales alcanzó a disputar 4 partidos. Durante el primer semestre del 2018, César se quedó sin equipo y fue hasta el mercado de verano cuando el Correcaminos le brindó una nueva oportunidad, misma que también tuvo solamente un lapso de 6 meses, en los que el tapatío disputó 3 partidos con los tamaulipecos, quedando fuera de la institución a finales de dicho año. Actualmente se desconoce si Ibáñez ha decidido retirarse definitivamente, aunque de no ser así, podría ser que esté buscando una nueva oportunidad.